Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo más de Dying Light. Esta vez es para enseñaros a cómo conseguir el diseño de Machete Korek. Y bueno, como veis es en el mapa de Barrios Bajos, ya casi por las afueras de la ciudad, en este edificio, por la parte superior del mapa, como veis. Y bueno, tendremos que subir este edificio entero. Tendremos que engancharnos primero aquí en esta especie de aire acondicionado o lo que sea. Y una vez que estamos aquí enganchados, saltaremos a la farola. A partir de ahí ya será todo mucho más fácil. Quizás nos cuesta engancharnos a la farola, a veces nos sale a la primera, pero bueno. Una vez que nos hemos enganchado, vamos subiendo y hasta que lleguemos arriba del todo. Luego cuando estamos arriba tendremos que ponernos entre un hueco que hay en unos bidones y ahí tendremos una caja de estas donde se guardan las cosas. Entonces lo que tendremos que hacer es darle muchas veces a la X para que se abra. Como digo, no sé si hay que darle por lo menos 50 o 60 veces, hay que darle un montón hasta que se abra y una vez que se abre nos dan el diseño. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues ya tendremos el diseño y podremos fabricarlo. Este machete hace mucho daño, tiene 500 de daño, lo que pasa que la durabilidad es un poquito baja. Y también no se puede reparar, ¿vale? Aunque es fácil crearlo, solo nos pide 20 piezas de metal y 10 de alcohol, ¿vale? Entonces son objetos que se pueden conseguir rápidamente. Y como digo, va bastante bien. Este machete nos lo podríamos guardar por si nos hace falta en alguna zona de la historia que no la podemos pasar o algo, pues podemos fabricarlo y usarlo. Como digo, tiene mucho daño, tiene una durabilidad de 36, pero bueno, ahí está. Podríamos duplicarlo haciendo el truco y esas cosas. Y la verdad es que está bastante bien este machete. Nada más, aquí os dejaré un vídeo que veáis cómo corta cabezas este machete. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Vale, ya está.